estar. Tómame en tus brazos, guíame al caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Buenos días, hermanos. Vamos a disponernos para iniciar con nuestra celebración eucarística, en la cual vamos a pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Juan Antonio Bautista Navarro. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por la misericordia de Dios el alma de nuestro hermano Juan Antonio descanse en paz. Nos disponemos a pasar para iniciar con nuestra celebración. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrino, caminante. Vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos reinaremos contigo en tu morada santa, beberemos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrino, caminante, vamos hacia ti.
Buenos días, hermanos. Buenos días, Padre. Vamos a disponernos con alegría en el corazón para iniciar con nuestra celebración eucarística, en la cual vamos a pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Juan Antonio Bautista Navarro, para que el Señor en su infinita misericordia perdone sus pecados y así se pueda presentar perdonado ante el trono de Dios. Nos ponemos en la presencia de nuestro Padre diciendo juntos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté siempre con ustedes. Para iniciar dignamente con nuestra celebración, en un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas, los momentos en los cuales hemos ofendido a Dios, con nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que de esa manera hoy con un corazón arrepentido nos presentemos al altar de Dios y así podamos participar activamente de nuestra Eucaristía. En un momento de silencio reflexionamos nuestro diario actual. Con un corazón arrepentido, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Inclinen su cabeza, por favor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que bondadosamente concedas a tu siervo Juan Antonio, que así como se ha dormido en Cristo, también por él resucite lleno de alegría, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar con atención la palabra de Dios.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín de manjares suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en ese monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el velo que cubre a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjuagará las lágrimas de todos los rostros y alejará el oprobio de su pueblo en todo el país. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos por la salvación que nos traes. Palabra de Dios. De ti, Señor, mi Dios, estoy sediento. Como el venado anhela estar junto al arroyo, así desea mi alma, Señor, estar contigo. De ti, Señor, mi Dios, estoy sediento. Otros tiempos recuerdo para el alivio del alma, cuando me dirigí a la casa de Dios. En medio de los bullicios festivos y jubilosos del pueblo que alababa con cantos al Señor. De ti, Señor, mi Dios, estoy sediento. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. De ti, Señor, estoy sediento. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellos sean mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan al lugar donde habitas. De ti, Señor, mi Dios, estoy sediento. ¿Por qué te desalientas, alma mía? ¿Por qué esa agitación? Espera en Dios, que aún he de decirle: mi Dios y Salvador. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos desde ahora los muertos, si han muerto en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2 kilómetros y medio. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro,
Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús les dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Hermanos, esta es palabra del Señor. ¿Se pueden sentar un momento, hermanos? Hoy la palabra de Dios les tiene un mensaje de fortaleza, pero aún mayor, un mensaje de fe. Soportar el dolor de perder a un ser querido es uno de los dolores más grandes que puede experimentar el hombre, porque nos unen los lazos de amor, de cariño, de amistad, de familia. Y cuando sabemos que ya no lo vamos a volver a ver, es un dolor que desgarra el corazón. Pero hoy el Señor nos pide que veamos este acontecimiento con ojos de fe. Como dice también otra parte en la Escritura, que esta tristeza se convierta en gozo. Porque hoy nuestro hermano no ha muerto, sino vive. Y ha iniciado un caminar con Cristo. Un caminar al cual todos estamos invitados. Pero lo que nos falta es preparar el corazón. Hoy tenemos que ver este acontecimiento con ojos de misericordia, de agradecimiento a Dios, porque es gracias a Él que nos ha permitido vivir con nuestro hermano, experimentar muchas cosas en la vida, y con su testimonio y con su fe fue sembrando en cada uno de ustedes que hoy lo acompañan esa semilla de amor, esa semilla de paz, esa semilla de justicia que el Señor nos ha invitado a que nosotros hoy día con día vayamos poniendo en nuestro corazón. Él con su testimonio de vida los acercó a Dios, aún en la enfermedad, soportando con paciencia, aun cuando los dolores hayan sido muy grandes. Como dice otra parte de la Escritura, el Señor nos prueba como el oro en el crisol. Y cuando nos ve dignos de estar ante su presencia, nos llama. Hoy nuestro hermano ha cumplido con su misión. Y por ello preparó el corazón, purificó su interior, para que de esa manera fuera recibido en la casa del Padre. Y hoy que escuchamos este Evangelio según San Juan, también nuestra fe tiene que estar firme. Hoy tenemos que hacer nuestra esa respuesta que da Marta: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que habría de venir al mundo. Porque con esa confianza sabemos que nuestro hermano hoy ha iniciado un nuevo caminar, al cual cada uno de nosotros está invitado. Pero tenemos que seguir preparando el corazón. Hoy las enseñanzas que nuestro hermano nos dejó tienen que ser un pilar fundamental para nuestra vida. Hoy este acontecimiento que están viviendo como familia los tiene que ayudar a reflexionar en qué es lo que nos hace falta cambiar para verdaderamente seguir el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que nos falta o qué es lo que los une como familia? Para que de esa manera hoy juntos vayan al encuentro de Cristo, a dar gracias por el momento y el tiempo que nuestro hermano convivió con ustedes. Ese es el camino de fe.
Ese es el camino de amor que hoy el Padre nos pide. Sí, hay dolor, es normal. Pero también tiene que haber alegría, porque ya nuestro hermano descansa. Porque ya nuestro hermano ya no sufre. Hoy al contrario, tenemos que hacer como familia que él esté orgulloso de todo lo que les enseñó. Vivan verdaderamente en la unidad. Busquen el amor. Estén dispuestos a darse en el servicio los unos con los otros, porque eso es lo que él ha sembrado en su interior. Y hoy les pide fortaleza de fe. Por eso vayamos al encuentro del Señor, a saciar nuestra necesidad. Hoy que nos sentimos débiles, para fortalecernos en nuestro caminar. Hoy que nuestro corazón tiene dolor, para encontrar la alegría de la resurrección en Cristo y verdaderamente confiar que nuestro hermano ya está en la casa del Padre. Y es allí donde hoy nosotros tenemos que caminar. Hoy es ahí donde nosotros nos tenemos que fortalecer para saciar verdaderamente lo que hoy nuestra alma necesita, esa compañía de Dios, sentirnos abrazados por su amor, a través del cual nos fortalece nuestro diario caminar, como escuchamos hoy también en la primera lectura del profeta Isaías. El Señor nos prepara el camino, el Señor nos enriquece con sus dones, y que esas lágrimas que hoy derraman nuestros ojos se conviertan en alegría para nuestra fe y nuestro corazón. Y día con día sigamos en este caminar con Cristo. Hoy por ello pidámosle al Padre que nos siga fortaleciendo nuestro diario caminar. Y hoy hagamos vida todo lo que nuestro hermano sembró en nuestros corazones. Ese es el modo a través del cual seguirá viviendo en cada uno de nosotros. Físicamente no lo podemos ver, pero espiritualmente se ha quedado en nuestro corazón. Para seguirlos fortaleciendo, para seguirlos cuidando, pero lo más importante, guiarlos al encuentro de Cristo. Él seguirá siendo su fortaleza, Él seguirá siendo su luz. Y es ahí donde hoy nosotros tenemos que dar gracias a Dios y pedirle esa fortaleza en nuestro diario caminar. Y así, de esa manera, ir cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Ave María Purísima. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Hermanos, hagamos ahora una oración comunitaria para pedir al Señor Dios nuestro, no solo por nuestro hermano que ha muerto, sino también por la Iglesia, por la paz del mundo y por nuestra salvación. A cada una de nuestras peticiones diremos: óyenos, Señor. Por los pastores de la Iglesia Universal, para que lo que predican de palabra lo practiquen en las obras, oremos al Señor. Porque todos los que tienen la responsabilidad del gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Por todos los que están afligidos en su alma y en su cuerpo, que nunca piensen que han sido abandonados por Dios, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Que Dios nos libre, que Dios libre el alma de tu Hijo del poder de las tinieblas y del lugar de los sufrimientos, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Que Dios, por su misericordia, dé el olvido completo de sus pecados, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Que Dios lo establezca junto a Él en la región de la luz y de la paz, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Que Dios le conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos, oremos al Señor. Por nuestros parientes y bienhechores difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria, oremos al Señor. Óyenos, Señor. Por todos los difuntos, que Dios los introduzca en su gloria, oremos al Señor. Óyenos, Señor. En un momento de silencio vamos a poner nuestras necesidades personales en las manos de Dios.
Dios creador y redentor de todos los fieles, concede las almas de tus hijos y de tus hijas el perdón de todos sus pecados, para que por nuestras piadosas súplicas consigan la indulgencia que siempre desearon. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos podemos sentar y entonemos el canto de ofertura. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestro hermano Juan Antonio, y confiados en tu clemencia te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque una decisión tuya nos da la vida, tu voluntad la dirige, y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo. Por tu misma voluntad soberana nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: santo, santo, santo.
Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 en el cielo. Hosanna en el cielo, hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo don Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo Juan Antonio Bautista Navarro, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como todos hijos de Dios, con la mano cambien un saludo en su corazón, se voltean y le dan la paz a los que están a su lado. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi vida. Cuerpo de Cristo. Los que van a comulgar pueden pasar, por favor, y se van formando acá adelante. Si alguien va a comulgar, va a recibir. ¿Alguien va a comulgar? ¿No? Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá. Resucitaré, yo lo
Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestro hermano Juan Antonio sea conducido al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Antes que naciera tú me conocías, a imagen tuya me creaste. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Mis pecados me empiezan a dar miedo y tengo vergüenza de presentarme ante ti. Cuando me vayas a juzgar, no me condenes. Ahora, Creador mío, te devuelvo mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, podemos ir a cumplir con una obra de misericordia que nos pide nuestro Padre Dios, que es darle cristiana sepultura al cuerpo de nuestros seres queridos. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tenga buen día y que Dios siempre los bendiga. Gracias, Padre. Resucitó.
paso a su reino, donde se vive de amor. Resucitó. Yeah.
nuestra vida.